Muy bien, estamos en el segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos con Elisa Lilita Carrió. ¿Cómo te va, Lilita? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, antes de entrar en el reportaje que te quería hacer, recién en el corte los dos, estamos muy conmovidos por la nota que acabamos de ver y quería escucharte un poco hablar de eso. Hola, yo decía recién que estamos como enfermos, ¿no? La Argentina está enferma de violencia y tenemos que tratar de resolver esta cuestión. La circunstancia de que se puedan matar de esa manera habla de una sociedad profundamente enferma en todos sus niveles. Instituciones enfermas, digamos, ¿no? Instituciones cooptadas y enfermas en la lucha por el poder. Y donde, como hay impunidad en un país donde hay impunidad, es como dijo el señor, dice, una vez que se apagan las cámaras, los expedientes duermen y no hay sanciones. A mí me impresiona como que es un tema que ha vuelto, que en un momento había bajado. Y el último año, uno escucha el caso de Formosa, los casos de Río Negro, los casos del Indoamericano, los casos de José León Suárez, caso de Ferreira, empieza a haber como un reflujo de no sé qué, ¿no? Hace mucho, ¿eh? Todos los años hay. Pero lo que pasa es que desde octubre ahora, o desde septiembre, desde el año pasado, ¿no? Ahora, en muy corto plazo, fueron muchos casos. A ver, vayamos un poco a la política general. 8 años es mucho en la vida de una persona. La vida de un país quizás sea menos que en la vida de una persona. Vos hace 8 años, cuando asumió Kirchner, asumiste quizás la posición opositora más dura, más fuerte contra el kirchnerismo desde que asumió. Vos mirás estos 8 años para atrás. ¿Hay algo de lo que vos digas, acá me equivoqué, esto no lo hice bien, algún elemento de todo esto, de esta posición dura respecto del gobierno que pensás que tendría que haber sido más matizada o pensás que todas las actitudes tuyas fueron correctas? No, fue muy duro en el año, a partir del año 2003 y recordar en qué temas colaboramos y fuimos los autores de nulidad de obediencia de vida y punto final. Aplaudimos el tema de la Corte porque habíamos iniciado nosotros el pedido de juicio político durante muchos años, yo era la acusadora, y empezamos una oposición muy dura cuando en la ley de emergencia de octubre del 2013 le otorgan plenos poderes a Devido para la renegociación de contratos de obra pública y básicamente para las autopistas. Uh-huh. Y ahí empezamos a investigar a Devido, a Jaime, y empezamos con el primer informe de obra pública que comprende también el informe de Uberti sobre, ahora fuera del gobierno, por el escándalo de Venezuela, por el tema de las concesiones viales y el tercer tema fue transporte, la otra denuncia. Entonces, en realidad, toda nuestra oposición muy dura fue a la corrupción creciente en el Ministerio de Planificación, y cuando yo señalé que Devido era el cajero de Kirchner, que estos eran los casos de corrupción. En ese momento los medios no nos sacaban, que yo era una caricatura, como que yo estaba enojada porque Kirchner había ganado la elección, pero nadie se dedicó a informar sobre esos casos de corrupción que ahora, bueno, los conoce todo el país, no hay discusión. En realidad, si hubiéramos tomado esto en serio, si se hubieran publicado esos informes, que el único diario que lo publicó fue Ámbito Financiero a principios del 2004, a lo mejor hubiéramos evitado todo este latrocinio de tantos años. Así que no fue una oposición, fue una oposición a la corrupción y con informes precisos sobre transporte, sobre obra pública, sobre Lázaro Báez, sobre Uberti, sobre Jaime, es decir, eran personas concretas, sobre Devido. Ahora, déjame decirte algo que a mí me pasa cuando yo te escucho. A mí muchas veces me parece que como que hay dos Carrió. De repente, una postura es, yo enfoco el tema, como enfoqué antes, el tema de la corrupción de este gobierno, como enfocaba la corrupción en la época de Menem, el lavado de dinero, y sigo coherente con eso, y soy precisa en esta historia, y denuncio, y qué sé yo. Y después está otra Carrió, que a veces que yo miro y digo, bueno, pronostica hecatombes, pronostica tragedias, no sé, a veces uno ve compilados de la televisión oficial, vos diciendo, están recopilando armas, juntando armas para usarlas en el caos social, acusando al gobierno de cosas que vos decís al final no pasaron o no pasaron como vos las dijiste. ¿No hay nada de eso que a vos te haga ruido de todos tus accionar público? No. Yo creo que el poder hizo una caricatura mía
muy clara, que estaba destinada a no contestar la información, a no contestar sobre narcotráfico, a no contestar sobre corrupción, y en base a la descalificación personal, que yo acepté porque era más importante las cosas por las que luchábamos. Creo que el periodismo ayudó en ese momento en mucho a esa caricatura. Y espero que la sociedad al final comprenda que nos costó mucho, porque ni la sociedad creía, ni los periodistas creían, ni los medios reflejaban estas cosas. Y la verdad es que no exageramos demasiado en nada, ni en la persecución que iban a tener todos los argentinos, ni en la persecución que iban a tener los medios, ni en la situación misma del tráfico de armas que hoy se está produciendo en las villas. Y yo doy los nombres, que la policía actúe en la villa, en Zabaleta, en la 1114, allí están las armas, nosotros tenemos los testimonios, si no quieren investigar ya no es un problema nuestro. Y cuando el campo, que acompañamos al campo, creo que estuvimos en lo correcto, así que no. Y ahora la semana pasada me dijeron lo mismo, dije, mire, viene un desorden. Ahora, esto es análisis político puro, el desorden vino. Ahora, esto no es culpa de Carrión, y Carrión es catastrófica, el desorden viene por la pelea, por la sucesión del propio peronismo. Entonces, muchas veces análisis políticos anticipados para evitar las cosas eran tomados como apocalípticos, cuando después los titulares de los diarios decían 6 meses después exactamente lo mismo, y ahí lo informaban como realidad. Y la verdad es que sí me hubiera gustado, por una cuestión de ética intelectual, que alguna vez hubieran dicho en los mismos titulares que me descalificaban, la denuncia de Carrió era cierta, Carrió tuvo razón en lo que dijo. Bueno, me tocó la descalificación personal por años y la asumo como parte de la lucha y se la entrego a quien yo confío y creo que es en Dios, pero digo, es así, me tocó. ¿Vos la soledad la seguís sintiendo? No, al contrario. Nosotros tenemos un partido del que yo me siento orgullosa, y una confederación de partidos donde también están partidos provinciales y Unión por Todos. Tenemos un equipo, tenemos un programa de gobierno, tenemos nuestras candidaturas, tenemos nuestros futuros ministros. La verdad que estamos muy, muy contentos. Somos la única fuerza realmente ordenada que tiene el país que puede mostrar esto. Agradezco a Dios además que nos haya permitido enero mostrar todo esto, ¿no? Porque hoy ya no se podría, atento el desorden y la oscuridad que existe por la pelea por la sucesión en el seno del mismo PJ y también en otros partidos. Y ojalá que el pueblo pueda valorar algún día lo que hicimos, más allá de la caricatura que del poder hizo de mí durante estos años, y que lamentablemente había que poner el cuerpo. Nada más conveniente para mí que hacer lo que le dicen los asesores de imágenes a los demás, a Macri, a Scioli, que es no hacer nada, que es no decir nada, porque si uno le hubiera hecho caso, quizás no hubiéramos podido frenar a Kirchner, ¿eh? Quizás el avance hubiera sido total. Y bueno, a algunos nos tocó poner el cuerpo y había que ponerlo, en defensa incluso de los que te critiquen. Ojalá me perdonen, ojalá pase, ojalá se den cuenta, y si no, igual no puede uno arrepentirse de haber buscado la verdad en todo tiempo, ¿no? ¿Vos sentís que dejaste girones en esto, no? No. ¿No? No, estoy espléndida. ¿La verdad vos me ves mal? No, la verdad que te veo bien, pero te quería preguntar. No, yo tengo una, que parece tonto, ¿no? Pero tengo un método maravilloso. Yo cuando tengo mucha carga y mucho peso, me voy al Santísimo todas las mañanas y ese peso se lo entrego a la cruz. Yo soy profundamente creyente y la verdad que salgo liberada. Y estoy muy bien y estamos muy contentos. No, pero te quería decir, porque en este caso hay relaciones personales que se cortan, hay mucha gente que era amiga tuya o que de repente, en mi opinión, respetablemente creyó otra cosa. Sí. O distinto a lo que pensaste. Pero yo vos. La sigo queriendo, ¿eh? Yo no dejo de querer porque alguien se enoje conmigo. Así que no es un dolor. Yo no dejo, incluso más, te diría más, yo no dejo de querer a Cristina Kirchner porque yo me enfrente al kirchnerismo. Yo la quise, la quiero, siento por ella un cariño, más allá de que esté en absoluta discrepancia con su gobierno. No, nunca tuve, al contrario, me parece que hoy justamente estaba comentando que
que debe ser muy fuerte para ella estar en Calafate después de estos meses con lo que sucedió. Uno no deja de sentir ni deja de amar, pero tiene que defender. El deber es el deber, la causa es la causa. Si sus ministros cometen actos de corrupción, uno no tiene por qué ser cómplice. Pero esto no implica enojarse, me parece que no hay enojo. Vos cuando describías la idea del futuro, si es que Kirchner con Cristina se perpetuaban en el poder, veías un riesgo muy serio para la democracia. Veías, no, bueno, ya no está. Eso no está. No, ya no está. O sea que para vos un triunfo, si Cristina se presentara, un triunfo de ella no sería... por lo menos sería un gobierno con el que vos disentís, pero no sería... Sería malo para la Argentina, pero no sería la continuidad de Kirchner, era terrible para el país. De todas maneras, creo que hay algunas cosas que encarrilar. ¿Qué quiero decir que hay que encarrilar? ¿Qué haríamos nosotros? Mire, por un lado, me parece que como propuesta hay que tratar de seguir recorriendo el mundo, y lo voy a hacer, mostrando que otra Argentina es posible, que puede tener confianza internacional, que en este marco hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a Europa, hay que... lo que me encuentro es que la gente tiene una enorme desconfianza, entonces este altercado con los Estados Unidos llevado como está... Hay que tratar de superarlo, más allá de lo que actúen, generando esa confianza, manteniendo esa relación. ¿No tiene razón el gobierno en cuestionar que hayan intentado ingresar elementos? La verdad es que esto es una cosa absolutamente menor, que se imaginan lo que hubiera pasado en la Argentina. Yo no quiero ingresar a la criticar, digo, hay que mantener excelentes relaciones. América del Sur tiene un futuro absoluto. Total, yo vengo de Miami, de estar con expertos. Estuvimos en un programa con Andrés Oppenheimer donde opinaron muchos economistas de Wall Street. Dicen la década de América del Sur, la década del desarrollo de América del Sur los próximos 10 años. El 80%, digo, de su territorio y de su producto bruto, con todos los países que están incorporados a ese proceso, América del Sur igual va a ser muy grande. Lo único que está en duda es qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar con Ecuador y qué va a hacer con la Argentina. Nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo de seguir ese tren, de encarrilar ese tren, porque la verdad es que las perspectivas son extraordinarias y hay que seguir diciendo a todos los argentinos, tenemos que mantener la esperanza de una sociedad de ingresos medios pacificada y hay que salir de esto que es la interna por la sucesión de partidos sin conducción, como es el PJ, y que se parece mucho al 75. Entonces hay que llevar claramente a la elección de octubre, hay que pacificar y encarrilar las cuestiones, hay que tener un proceso electoral transparente y tenemos que elegir democráticamente presidente, vicepresidente, diputados. Y esto, cuanto mejor sea el clima, mejor va a ser para la oposición, mejor va a ser para el gobierno y para todos. Pero en este clima de impunidad, de cruce de facturas, de jueces del PJ, con sectores gremialistas enfrentados del PJ, es una interna del PJ entre sectores de izquierda, de derecha, gremialistas, como se dio en el año 75. Menos violenta, ¿no? Menos violenta en términos de parodia, pero la historia se repite, digo. Y nosotros tenemos que llegar a elecciones limpias, transparentes, salvar la democracia y emprender el desarrollo, porque están dadas todas las condiciones, y terminar con un ideologismo barato que al único que nos conduce es a un aislamiento horrible, horrible. Yo llegaba tan contenta por todas las notas y todas las noticias sobre América del Sur, y la verdad que anoche cuando empecé a leer los diarios de 4 días, fue muy fuerte, fue demasiado fuerte lo que estaba. Entonces uno tuvo ahí la percepción de vivir un microclima terrible, aislado, con formas de pensar caducas, todo absolutamente deteriorado y decadente, pero ahí está el futuro, ahí está el futuro de la nación, claro que podemos salir, y hoy en los 200 años del nacimiento de Sarmiento, digo que en peores condiciones soñó un país y lo logramos, hay que empeñarse en eso, y la sociedad tiene que estar tranquila, y tiene que exigir eso, transparencia electoral y calma a todos para llegar a un proceso que es inminente, digo, las elecciones son inminentes, ya nadie puede decir falta mucho, ya no falta nada. Pero tenemos que conducir esto con seriedad. ¿Vos seguís convencida que ella no se va a presentar? Porque a mí me parece que sí se va a presentar. No, que ella quiere ser presidente, no hay duda. Que llegue a ser candidata es otra cosa. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Vamos a un corte y volvemos con el último bloque de Palabras Más, Palabras Menos.